Percata de dónde se encuentra, va empezando a atar cabos. Hoy, Brasil tiene 2 años que no paga su cuota en la OEA. Tengo entendido que igual pasa en la ONU. Brasil tiene 4 años de no tener embajador en la OEA. Entonces, ¿cuál es el propósito? Debilitar a una organización como la Organización de los Estados Americanos, que sus dos baluartes eran enemigos de los regímenes totalitarios, el fortalecimiento de los derechos humanos y el fortalecimiento de todos los procesos electorales para afianzar la democracia. Sin embargo, todo esto se ha ido desvirtuando. Se ha ido desvirtuando por lo que vemos de elecciones, que ya se ha vuelto un patrón en América, la reelección, o sea, la permanencia en el poder del mismo grupo político, Venezuela, Brasil, que ahora se acusa también que hubo fraude, Nicaragua, Argentina, Bolivia, Ecuador. Se va dando ese patrón de los que llegan al poder democráticamente, pero que encuentran los mecanismos para permanecer allí, alterando y destruyendo las instituciones democráticas, persiguiendo a los opositores, utilizando mecanismos fraudulentos. Vimos un caso que se dio en la OEA de las elecciones de Nicaragua la última vez, en el 2012, donde se impedía la reelección. Sin embargo, Daniel Ortega cambió la constitución en una sesión donde no estaban todos los magistrados, sino algunos magistrados principales y otros suplentes, y pudo cambiar el artículo que impedía la reelección, y por eso es presidente hoy, y eso no se denunció en la OEA. O sea, se ha ido destruyendo el sistema de protección democrática y de fortalecimiento de los derechos humanos por países como Brasil, que demuestra muy poco interés en la organización, como Venezuela, que esta semana prohibió por última vez, la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una visita in loco a Venezuela para verificar el estado de los derechos humanos, que no permite que vaya la Cruz Roja a visitar a los presos políticos. Entonces nos damos cuenta de que todo esto es parte de un plan, destruir organismos que en el pasado tenían la fuerza para vigilar lo que le da fortaleza al sistema democrático y en sus propósitos tratan de disminuirlo con la creación del CELAC, con la creación de UNASUR y ahora con la elección de Luis Almagro como secretario general de la OEA, sin ninguna competencia, porque ya nadie quiere ser secretario general, donde José Miguel Insulza hizo todo lo posible, quizás por su ideología socialista, quizás por su poca valentía en enfrentar los problemas, pero le sirvió en bandeja de plata a los propósitos de quienes quieren, con la fachada democrática de elecciones, dominar el continente americano. Y en cierta forma lo han logrado. Países como Colombia,
por intereses políticos, no se meten. Países como Brasil, por intereses económicos también, no se meten. Países del Caribe, que integran, que conforman 14 votos en la organización, están totalmente al servicio de los intereses de Venezuela por la ayuda económica que se da. Y países como Canadá, que ejerce un liderazgo muy importante, pero que se ve mediatizado por lo que ocurre en los Estados Unidos, que a mi juicio tampoco le da ninguna importancia a la OEA. Les cuento un pequeño incidente. Yo creo que algunos de ustedes recordarán que yo fui destituido de mi cargo como embajador de Panamá en la OEA en enero de 2013, porque recordamos que Nicolás Maduro asume la presidencia cuando ya Chávez estaba muerto. Eso se pudo comprobar y yo denuncié que Chávez estaba muerto antes de que lo anunciara el gobierno. Sin embargo, cuando me destituyen, quien pide mi destitución, no, pero quien pide que yo no denuncie lo que estaba pasando en Venezuela fue el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué ellos no querían alborotar el tema de Venezuela? No sé qué tenían en su agenda, pero igual ocurrió cuando ya yo destituido, María Corina Machado fue a la OEA. Los Estados Unidos no quería que María Corina fuera. O sea, son situaciones que a nosotros los demócratas nos preocupan de que haya este asalto a las instituciones democráticas y ni siquiera lo que nosotros pensamos que deben ser nuestros aliados nos ayudan. Entonces, yo le he puesto, para terminar, y lo he estado anunciando a través de mis redes, de las redes, lo que debe hacer el nuevo secretario general de la OEA, y que a mi juicio no lo va a hacer. En primer lugar, una visita a Venezuela y al Ecuador, que el Ecuador como que a veces lo olvidamos, pero hay algo peor de lo que pasa a nivel de periodistas. En Ecuador, hasta una persona va, el poder del presidente es algo tan fuera de lugar que alguien pasa por la calle y ve al presidente y le dice algo, el presidente se regresa, lo acusa y lo meten preso. Igual con los periodistas que ni siquiera pueden hacer una caricatura. Pero bien, eso es lo primero, una visita con todos los sectores, tanto en Venezuela como en Ecuador, una auditoría a la gestión de José Miguel Insulza, tal como yo la propuse cuando era embajador y que logramos bastante, sin embargo, no se han atrevido a hacer una auditoría externa muy, muy grande y que yo creo que es importante y que se rodee de un equipo profesional. Yo no creo que nosotros debemos olvidarnos de la OEA porque esa es una salvación que tenemos para evitar que regímenes como el de Venezuela, Ecuador y si sigue el de Brasil en ese sentido puedan prosperar. Muchas gracias. Nos encontramos con el embajador Willy Cochés, un campeón de los derechos y de no solamente de Venezuela, sino de toda Latinoamérica. Y queremos oír sus impresiones acerca de lo que ha ocurrido en la OEA últimamente, eligiendo a un candidato sin oposición, producto básicamente de lo que se ha estado discutiendo hoy con el tema del Foro de Sao Paulo. ¿Cuáles son sus impresiones, embajador? Bueno, yo creo que José Miguel Insulza se encargó de destruir la OEA, apoyado por países como Brasil, que no paga sus cuotas, países como Venezuela, que incumple con sus obligaciones de derechos humanos, países como México, que no quieren asumir un rol en América Latina, los países del Caribe, que están entregados por razones económicas a Venezuela. Y con esa OEA destruida ya llega un secretario general como Luis Almagro, que ya pondrá a disposición de Sudamérica, de los países del ALBA, no a los intereses americanos, no a los intereses de los principios fundamentales de la OEA como son la democracia y el respeto a los derechos humanos, ya no será necesario defenderlo, ya se tomaron la OEA, ahora será más importante UNASUR, será más importante CELAC y
por esa desidia de otros países americanos, por esa desidia de el mismo Estados Unidos, la OEA está a punto de desaparecer porque se convertirá en un apéndice de UNASUR. Según su opinión, ¿qué esfuerzo deben hacer países como los Estados Unidos, Canadá, incluyendo inclusive Panamá, que son los únicos países que se han visto como con una agenda contraria a estos otros países? ¿Qué rol debe jugar estos países para intentar contrarrestar este movimiento? Yo creo que ha sido un poco tarde el tratar de hacer algo. Te explico por qué. Creo que Estados Unidos, preocupado por sus guerras, preocupado por su problema en Ucrania, preocupado por todo lo que ocurre en el resto del mundo, se ha olvidado de quienes más se debieron haber preocupado, y era de América Latina. Ahora es un poco tarde, ya se ha perdido en términos de países totalitarios: Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Argentina, Brasil. ¿Y ahora qué esperan? Ya es un poco tarde. Dificulto que la situación vaya a mejorar en ese sentido. ¿Cree usted que esto va a cambiar en lo absoluto con lo que va a ocurrir en Panamá? No, yo creo que lo que va a ocurrir en Panamá es simplemente una cuestión protocolar que le interesa a Cuba, también le interesa a los Estados Unidos, pero que ojalá que sirva para que los Estados Unidos se fije más en América Latina y no la trate como su patio trasero que no le importa. ¿Qué opina usted de la apertura con Cuba? ¿Por qué los Estados Unidos le abre la puerta a Cuba básicamente sin exigirle mucho a cambio? No sabemos lo que le han exigido. No lo sabemos, porque yo creo que la economía cubana está tan destruida que le habrán cedido mucho más a Estados Unidos de lo que nosotros sabemos. Para mí es positivo, no solo para los Estados Unidos, sino para el pueblo, cubano, por aquello de que ahora el pueblo cubano, por más que se diga lo contrario, tendrá más oportunidades de las que ha tenido durante estos tantos años de régimen comunista.